Bueno, estamos de regreso en nuestro programa Enfocados, un programa dedicado a la fotografía, a conversar de un tema que me fascina. Y hoy vamos a hacer un programa muy especial porque vamos a hablar de la experiencia de Juan Fernando Alzate en el Club Fotográfico Envigado. Un tema que nunca habíamos tratado y queremos empezar el año con esa actividad de la importancia que tienen los clubes fotográficos a nivel latinoamericano. Aprovecho para dar un saludo muy especial al Club Fotográfico de Córdoba, Argentina, y al club y al grupo de fotógrafos de Mercedes, donde pertenece nuestro amigo Juan Bonet. Juan, bienvenido a nuestro programa y ¿cómo estás? Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo va esa fotografía? Bien, bien. Digamos que disfrutando mucho las fotografías, que es lo que más me importa, pues que uno pueda disfrutar eso que hace. Usted sabe que la fotografía no es mi profesión, pero realmente como pasión la disfruto mucho y trato de no abandonarla pues, y de seguir como un proceso de mejoramiento siempre. Es que es muy importante esa parte de que vos trabajas la fotografía como tu hobby, porque realmente para mí la fotografía es eso también, aunque la trabajo y me dedico tiempo completo al tema, pero para mí es muy importante poder tener algo de hacer fotografía. Salir a caminar con mi cámara, disfrutar de ese tema, de ese descanso que me permite generar otros procesos. ¿Cómo te iniciaste vos realmente, Juan? ¿Qué proceso? Cuando compré una cámara que era de manejo muy manual, ¿cierto? Entonces digamos que normalmente era la camarita compacta que uno tomaba y lo que salía. Compré una cámara de manejo muy manual y empecé a tomar fotografías y todas salían movidas, con mucha luz, con muy poca luz. Entonces hice el primer curso en la Academia de Artes de Borarango de manejo de la cámara. Correcto. Y fue que me engomé pues como con el tema y empecé ya como a profundizar, continuar estudiando. Hice algunos niveles en Yurupari y ahí he venido pues como estudiando, autoestudio, algunas clases. Y ahí hemos ido pues como avanzando en el tema. Pero realmente empezó por comprar una cámara que no era capaz de manejar. O sea, uno comprar carro... Y sin tener el paso. No, de 5 años. Comprar carro cuando tiene 5 años, que no tiene capacidades todavía pues como de hacerlo. Entonces, gracias a Dios la compré porque eso me obligó pues a tener que empezar a estudiar y me gustó mucho, me apasioné. Ya llevo, no sé, más de 10 años en el club fotográfico con usted. Fantástico. Bueno, ¿cómo valoras ese proceso de pertenecer a un club fotográfico? Yo creo que es una gran experiencia para las personas que tienen un tema en común, que les agrada, que quieren desarrollarlo. Un club fotográfico brinda un acompañamiento muy importante, es el que está de pronto programando actividades que lo obligan a uno o le dan la oportunidad de poder desarrollar esas actividades de interés. Digamos que si no existiera el club fotográfico Envigado, si yo no hiciera parte de él, posiblemente hubiera desechado el tema de la fotografía hace mucho tiempo, pues como le digo, no es mi profesión. Pero el hecho de que usted programe entonces de pronto algunas charlas de fotografía, algunos cursos, algunas clases, algunas salidas fotográficas como las hemos hecho, eso lo ayuda a uno a permanecer como constante en la actividad. Entonces yo pienso que es fundamental a nivel digamos territorial para impulsar esa cultura, impulsar ese arte, ayudar a la gente que quiere estar ahí a desarrollarlo y a nivel personal para que lo motive a uno a continuar como con un trabajo de estos. Bueno, en el club hay un proceso de cambio pues, desde el año pasado. Les quiero mandar un saludo muy especial a la familia de don Gustavo, que falleció hace pocos días, que era uno de los que me motivaba mucho a trabajar y a no tirar la toalla. Realmente yo a don Gustavo le agradezco muchísimas cosas y que Dios lo tenga en un eterno descanso y que se haya llevado la cámara, porque yo creo que era que necesitaba un buen fotógrafo. Este es un proceso que nosotros generamos con mucho agrado por eso. El Club Fotográfico Envigado no está diseñado para tener hasta el momento 100 asociados, no es la idea que tenemos, sino de estar motivando y capacitando a personas para generar ese espacio de trabajo. ¿Cómo ha sido tu proceso a partir de ese ingreso al club? Bueno, digamos Luis, que uno cuando empieza, incluso para la preparación del programa, entonces empecé como a seleccionar fotografías como de la historia de lo que he hecho, ¿cierto? Uno empieza como muy enamorado de cada fotografía que toma. Entonces yo veía las fotografías de las primeras que publiqué en Facebook y eran mis grandes fotografías y yo decía, pues esta foto que tiene raro, ¿cierto? Entonces cuando uno empieza, ¿uno qué busca? Uno busca que quede bonita la foto, ¿cierto? Pero puede que esa foto sea igual
a la de cualquier persona que no haya estudiado, pasó con su celular, vio el mismo momento y disparó. Ajá. Entonces, pues digamos que la evolución va en cuanto a que uno aprende a observar mucho más, a clasificar mucho más qué es lo que está tomando. Uno cuando arranca le toma fotografía absolutamente a todo, a medida que va aprendiendo y va desarrollando pues más la actividad, va siendo más selectivo, ¿cierto? Entonces ya no le sirve cualquier toma, sino que ya las busca mejor. Digamos que ahora es un proceso de tratar, como lo mío es la fotografía de viajes, tratar de demostrar qué es lo que hay en el lugar y de pronto como parte de la cultura del lugar a través de esas fotografías. No simplemente un árbol, sino como tratar de mostrar más qué es lo que se aprecia en el lugar. Y he empezado como a valorar mucho lo que la fotografía puede transmitir, más de pronto que el encuadre, que la luz, que la velocidad con la que se tome, sí puede transmitir como algo. Entonces, de pronto ahora, si alcanzamos a proyectar unas fotos de las últimas, hay una viejita que me llama mucho la atención porque se le ve una cara como de tristeza, que uno casi que identifica ya cómo vive su día a día solo viendo la foto de su rostro. Entonces, es más buscar eso, o sea, pasar de simplemente la foto bonita a la foto que expresa, a la foto que muestra, que da a entender lo que queremos dar a conocer de lo que sentimos en ese momento. En el capítulo anterior estuvimos acá en este set con Juan Bonet y hablábamos de eso, que ya no era el concepto de fotografiar la chica bonita, la fotografía súper bonita, sino el concepto que se quería transmitir con ella. Yo creo que es un giro también que se le va dando al proceso a medida que uno aprende un poquito más de fotografía. ¿Con qué cámara te iniciaste? Me inicié con una Panasonic Z30. Ajá. Es una cámara que permite un manejo manual, pero es una cámara, por ejemplo, que no le pueden intercambiar lentes. O sea, que todavía no está en esa línea, al menos, de ya tener lentes intercambiables. Es muy digital todavía. En este momento tengo una Canon XSI, que uh-huh. cuando la compré, pues, hace ya muchos años, era muy buena, que ahora estoy en proceso también de cambiarla, pero cambiar equipo, pues, eso representa una inversión grande. Entonces, sí. Entonces hemos estado como aplazando un poquito el cambio todavía. Y desde que la cámara esté funcionando, ah, sí. Ese es de 12 megas, ¿cierto? Es de 12 megas, sí. Suficiente para uno trabajar todavía. Hasta pero que ya no cante como dice uno. Ya quiero el lente, el sensor full frame, entonces ya. Ah, ya estamos pensando en otra línea. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. ¿Tu familia cómo ha trabajado al lado tuyo con el tema de la fotografía? ¿Tu esposa? Ya, o sea que ahorita tenés dos modelos. Dos hijas, pues. Sí, 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 sí. No, mi esposa, pues digamos que un apoyo total, ¿cierto? Entonces, digamos los paseos con alguien que le gusta la fotografía, a veces hacen canciones, porque tú no vas caminando, no, espérate que es que aquí está el culto de la fotografía, entonces espere, yo la tomo, pero no es una foto que tome en 2 segundos, entonces a veces le toca esperar un ratico a que uno pueda cuadrar, pues como que la fotografía quede como uno quiera, entonces de paciencia, ¿cierto? No cualquiera puede salir con un fotógrafo a pasear. No, nada, es muy difícil uno conseguir un asesor que le cargue la maleta y ellos ahí esperando y uno 15, 20 minutos más, esperando que ese rayito de sol llegue donde uno quiere. Así es, sí. Nos vamos a un corte comercial y enseguida regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud.
Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? ¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Puedo hablar con alguien? ¡Sáquenme de aquí! Estamos de regreso en nuestro programa Enfocados. Bueno, Juan, estamos hablando de la importancia del apoyo de la familia en estos procesos. Sí, no, Luis, un apoyo total. Incluso Viviana a veces está con la niña en la casa y manda fotografías también que ella le toma con el celular. Uh-huh. Y digo, está como aprendiendo, pero realmente no es porque me pegue mucho a mí, sino que ya vi que ella también se fue como engomando pues con el tema. Uh-huh. Entonces sí, tiene como buen ojo, Y, no, y realmente en la casa todos digamos que disfrutan mucho el tema de que me guste la fotografía, porque entonces salimos a pasear, entonces yo soy el fotógrafo del paseo. Luego imprimo los photobooks, entonces vamos, los vemos en familia, los compartimos, imprimimos algunas copias de pronto para mis hermanas o mis hermanos si las quieren. Entonces, realmente todos apoyan mucho y disfrutan que yo esté metido como en este cuento. En este proceso. ¿Cuál es tu próximo paseo, pues? Próximo paseo, si no me lo daña el virus, es Tailandia y la India. Que hace un año le conté pues que era un sueño que tenía como ir a Tailandia y la India. Está programado para el 4 de abril. Estamos esperando a ver qué pasa con el virus, porque igual eso tiene escala en Pekín, entonces sí. No sé qué pase, si nos dejen viajar o no, pero ya pues digamos que están los tiquetes comprados y los hoteles reservados. Ah, pena. O sea, que ya es un hecho. Sí, esperemos que ese problemita sí, se solucione, a ver qué... Tenemos dos meses para que disminuya el riesgo con el virus, coronavirus. Esperemos que sí. ¿Cuáles son tus redes sociales, Juan? Luis, no, pues realmente Facebook y no la utilizo pues mucho. Yo soy más bien malo para las redes sociales. Por allá vine a ver Instagram, lo abrí hace como un año, lo utilicé como 2 días y no volví a verlo. Pues, nunca, no soy muy activo en eso, no me gusta mucho.
No te mantienes esclavo de que no, vas a tener que subir las fotos, que cuántos me han visto, que... No, no. Incluso si alguien quiere hablar conmigo, pues si manda el mensaje de WhatsApp, mejor que me llame para ver si lo leí, porque tampoco me tengo muy pendiente. Es mejor llamarlo más bien. Es mejor llamar, sí. Pero lo que pasa es que nosotros venimos en un proceso desde el Flujo Fotográfico Envigado, que es de divulgación de la fotografía colombiana a nivel global, mundial. Y sería bueno que lo reactivaras, porque con la participación que tuvimos en la Copa Mundo, nos están empezando a agregar fotógrafos de otros países, de Tailandia, de China, de Japón, de Medio Oriente. Y esta semana me asusté que ingresé y que no, te está siguiendo fulano de tal, y miro y es un árabe. Y me pongo a mirar su perfil y él con fotos con el jaquetal, y yo, ¿pero por qué? Y caí en cuenta que debido a la participación en las exposiciones internacionales donde participan ellos, empieza la información a llegar también y lo van agregando a uno. Y es muy interesante, porque entonces se va uno contagiando también de esa cultura visual que ellos tienen. Sí, claro, uno a tomar fotografías aprende mucho viendo fotografías. Entonces, es muy interesante poder ver esas otras formas de tomar las fotografías o de capturar imágenes que tienen otros fotógrafos para desarrollar su propio proceso. Sí, eso se está dando gracias al trabajo que venimos impulsando realmente. Yo espero muy pronto poder generar la nueva página web, donde va a haber una plataforma donde los asociados del club puedan subir ellos propiamente sus fotografías, que nosotros no tengamos que estar pendientes de ese proceso. Y también se les va a tener la aplicación que es la plataforma de donaciones, para que las empresas que estén interesadas en apoyar estos procesos no nos tengan que llamar, sino que ellos entran a la página y ahí está todo el reglamento y toda la situación de cómo nos pueden hacer donaciones para que estos procesos vayan mejorando. Empecemos a ver algunas fotografías de las que Juan nos estaba contando. A ver qué cambios hay en el proceso. Bueno, digamos que es una fotografía, como estamos hablando de viajes, pues tratar de mostrar como los lugares interesantes que hay en los viajes, ¿cierto? Sí. Esta fue ahora en el Paseo de San Francisco, que fue en el año 2017, en diciembre del 2017. Estuvimos en todo California y en Las Vegas. Punto importante, ¿cierto? Pues el calle de San Francisco, y no traigo una foto del puente de San Francisco, pues... No estuvo. Muy raro, ¿cierto? que es que esa foto todo el mundo la tiene igual, sí, pero esa es una foto que hay que tomar, así no sea de lo que hablamos ahora, que esté mostrando una cultura del lugar o que esté mostrando... que alguien transmite algo, pero son fotos que son importantes para poder tener el recuerdo del lugar y tener un concepto del lugar, ¿cierto? Uh-huh. Eso da ubicación. Sí, claro, da ubicación. Esta es en Nueva York, esta es en Times Square, que es el lugar de las pantallas pues, espectacular que hay en Nueva York, que también es un lugar de obligatoria visita pues, cuando uno va a Nueva York, ¿cierto? Ajá. Fotografía nocturna en esa. Fotografía nocturna, he estado con mucho interés de aprender. De pronto he hecho como algunos ensayos por ahí como de mirar a ver cómo se coge más estrellas, pues, y sé que eso es todo un proceso que incluso descubrí tristemente que realmente lo que uno ve en la foto no es lo que ve en la vida real, ¿cierto? Entonces, el fotógrafo sí. No vio la constelación como está en la fotografía, pero realmente me ha interesado mucho aprender. Esta es una con la que concursé en el último concurso que hubo de los trabajos y los días. Esta quedó finalista, que me pareció mucha gracia porque hubo más de 1,000 fotógrafos de 27 países, sí. Y quedó entre las finalistas, y pues uno para no dedicarse a esto a nivel profesional, pues digamos que es un reconocimiento muy importante. Pero es el reconocimiento al trabajo y al esfuerzo y al estar haciendo fotos. Hay sí, que claro. Estar haciendo fotos y presentándose. Si uno no se presenta, no sabe en qué nivel está. No saben qué nivel está y no tiene como forma de compararse. Uno a veces cuando se presenta un concurso, uno le da tristeza, pues de pronto no quedar como entre los mejores, pero cuando empieza a ver las fotos de los mejores, sí empieza a entender qué pudo haber pasado ahí, que escogieron fotos de ellas y no de uno. Esto es una casa que estuvimos en una isla en Perú. Esta foto a mí me parece que puede ser que técnicamente no sea la mejor, pero ahí es donde yo le digo que son... Hay un contexto. Empiezan a contextualizar y a transmitir cosas, ¿cierto? Entonces, como la casa del Señor, la forma como viven, o sea, da una imagen de cómo viven ellos en ese lugar, ajá. ¿Cierto? Entonces, este más es como el tipo de fotografía que estoy buscando ahora.
Y no es una fotografía posada, es más... Ah, no, es natural, estábamos ahí almorzando, ellos nos hicieron pues el almuerzo, estábamos conversando y íbamos conversando y yo iba tomando pues las fotos. Ajá, correcto. Esa es la cocina de la casa, eso también fue en Perú. También lo mismo, o sea, mostrar como las tradiciones, cómo viven, ellos viven en esas islas flotantes, esos son sus trajes típicos, que son supremamente bonitos, llamativos. Entonces mostrar eso, o sea, lo que uno encuentra en los viajes, que es diferente a lo que encuentra en Colombia, que es la gracia, ¿cierto? Yo una vez fui a Panamá y llegué totalmente desilusionado, porque yo decía, pues realmente estar acá en Panamá es como ir al Parque del Poblado, o hacer un recorrido por la Oriental, ¿cierto? Entonces me gusta sí, como lugares ahí. Que tengan cosas diferentes para ver. Sí, es que Panamá fue un pedacito de Colombia que nos robaron, sí. Esa es la realidad. Entonces no me gusta es así, lugares donde uno vea cosas diferentes, por eso el viaje a Tailandia, a la India... por las culturas, por los paisajes, por las tradiciones, yo creo que allá va a traer muy buen material. Fantástico. Hay que llevar doble tarjeta, ¿ok? Un disco duro para traer fotos. No, hay que llevar disco duro, pero bajando. Esto fue en una isla, Taquil, en Perú. Me llamó la atención como la mirada de la niña, como la sonrisa de la niña, las familiares seguramente ella atrás trabajando. Entonces... Uno podría decir, este señor está muy atravesado ahí el del sombrero, pero realmente me parece que contextualiza la foto pues como de lo que yo quería mostrar del lugar. ¿No? Y le hace el encuadre para que no haya punto de fuga si se vaya la mirada totalmente a la niña. Exacto, sí. Entonces se genera un encuadre muy interesante. Y los colores. Pero me estaban contando en estos días, conversando con un amigo, que Perú es un país de muchos desiertos, muy seco. Perú es un país muy seco, sí. Pero es un país que sabe aprovechar el turismo totalmente, que usted un día puede estar en unas ruinas, otro día en una playa, otro día en el desierto. Entonces, digamos que es muy variado. Es un país supremamente bonito. Es una ruta que recomendás tranquilamente para ir a hacer fotografía. Claro, sí. Yo si pudiera repetir un paseo exactamente igual, repetiría el de Perú. Exactamente igual, excelente paseo. Esta es otra foto de las que le digo, o sea, como la expresión de los niños. Entonces, digamos que esta foto a mí siempre me pone a pensar mucho que el niño, aunque pareciera tener una flauta, es un pedacito de tubo de PVC, pero para él es una flauta, ¿cierto? Y sí. Él está feliz con su pedacito de tubo de PVC. Entonces, a veces uno piensa mucho en lo material y piensa mucho en que siempre todos queremos tener más y el ser humano es un ser inconforme por naturaleza. Y cuando uno ve este tipo de cosas, pues como esa felicidad con un pedazo de tarro y el otro con un pedazo de tubo de PVC, uno ve que realmente la felicidad no está en tener muchas cosas, sino en disfrutar las poquitas cosas que se tienen. Sí, esta es una excelente fotografía, blanco y negro, muy buena composición. Y lo que vos estás diciendo, estás generando un trabajo para el contexto, para contar historias, una imagen y cuenta toda una historia. Sin necesidad de uno ponerle texto. Así que era una de las cosas que hablábamos con Juan Bonet la semana pasada en el programa, de la necesidad de que la fotografía hable por sí sola, que se defienda solita, como esta. Esta también fue allá en Nuquí. Vea, esto es de lo que hablaba ahora Luis. Por ejemplo, esta señora. A mí la expresión de esta señora, esta no es la triste. La triste es la compañera de esta que se las tomé a las dos en el mismo momento. Pues es una expresión que como que muestra, en este caso, pues como una tranquilidad, como los años vividos, como todo ese recorrido. Esta es Anicasia, una señora de Nuquí que también me llamó muchísimo la atención. Esa es su casa, esa es su ventana, ahí vive. Y me pareció hermosísima, pues como la señora en su casa, digamos, en sus últimos años de vida, ¿cierto? Ya, sí. Ya pues discapacitada, ya dependiendo totalmente de lo que otros hagan por ella. Entonces, son este como el tipo de fotografía que me gusta. Entonces, usted no va a ver en mis fotografías una modelo muy bonita, fotos como de moda, porque no, me gusta es esto. Ni la modelo que se eriza, ni nada no, de eso. No, nada de eso. Entonces, por ejemplo, aquí hay una transmisión como de tranquilidad, como de satisfacción, veo yo, y de un gran recorrido por la vida, ¿cierto? Ahí, sí, es que solamente las arrugas y el contexto da a entender de unos años muy vividos, muy trabajados. Sí, esto fue en Corrales, Boyacá. Iba subiendo como un mirador por la mañana y me encontré esta señora con otra y le dije, yo le puedo tomar una foto, pero me gustó fue esta, la otra no me gustaba tanto. No, uno ya tan feo. Y yo, no, feo no, venga, y nos pusimos a charlar un ratico. Y al ratico me dijo, hágale pues.
Entonces íbamos hablando y yo le iba tomando como para que no quedara pues como posada. Entonces me parece que pues, la expresión de la foto dice mucho. Y es lo que estoy buscando. Sí, y es una muy, muy buena. Esta es la otra que le mencionaba ahora, la que para mí esta foto genera como una tristeza automática. Sí, cierto. Si uno la ve y hay que buscar pañuelo. Sí, claro, o sea, cuánto sufrimiento está. Y esa señora en este momento no le estaba pasando nada, ella estaba sentada ahí con la otra en unas escalas conversando. Ajá. Pero cuánta angustia habrá pasado por la vida de esta señora que su rostro inmediatamente refleja eso, ¿cierto? Ajá, correcto. Eso es como lo que yo le digo, Luis, que estaba buscando, más que fotos muy bonitas, muy bien desarrolladas técnicamente, que transmitan realmente algo. Ahí nos devolvimos a los principios, esta yo la tenía entre mis fotos, pues, las que me generaban satisfacción cuando empecé con usted en el primer curso. Esta fue la salida que hicimos hace muchos años a Pueblito Paisa, ¿no? Pueblito Paisa, sí, claro. Entonces, no, yo veía esta foto, me encantaba. Ahora la veo y digo, yo que le veía esta foto está como difuminada, las luces no están bien detalladas, pues le falta muchísimo, pues, por eso la traje, para ver cómo va evolucionando uno en todo ese proceso. Ese proceso, sí. Igual esta, aquí estamos haciendo una práctica de luz con usted, esto fue sobre el puente del metro de la autopista, industrial, en la autopista, sí. Entonces, para mí el hecho de que esos dos buses hubieran quedado ahí frenados y lo otro hubiera sido una línea, no, ya me sentía, mejor dicho, con un éxito total en esta foto. Ahora, pues uno no valora mucho eso porque realmente pues uno sabe que se puede hacer muchísimas mejores cosas ahí. Claro. Esa es la evolución y realmente cuando uno empieza a recuperar archivos, exacto. Y a revisar, que es una de las cosas que nosotros hacemos con mucha frecuencia, es, bueno, mándeme fotos de tal época, mande esto, revise esto, para que el ojo se entrene y empezar también a depurar cada uno depurar su archivo fotográfico. Esta también es de esos primeros días y cuando estuvimos por ahí en el Parque de las Luces ensayando pues como luces, cómo funcionaban, por ejemplo, las fuentes en los diferentes tiempos de exposición. Ajá, entonces, correcto. Se veían así pues como el agua moviéndose. Estas son de las primeras que tomé pues por allá hace muchos años, hace más de 10 años. Pero es buena. Es buena para esos inicios, ya con 10 años de experiencia uno dice, ay, pude haber cerrado más el diafragma, pude haber hecho esto, pero en ese momento era lo que se tenía. Nos vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles. Los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Thank you.
¿Hay alguien ahí? Esto no está bien. ¿Alguien me puede decir qué hice, por favor? ¿Alguien me lo puede decir? ¡Puedo hablar con alguien! ¡Sáquenme de aquí! Estamos de regreso acá en nuestro set del Club Fotográfico Envigado, con nuestro programa Enfocados, conversando un poquito con Juan Fernando sobre su experiencia de participar en un club fotográfico. Realmente queremos invitar a los clubes fotográficos de Medellín, que son como 3 o 4, que nos llamen para invitarlos a que hablemos de lo que están haciendo ellos en sus clubes fotográficos. Lo mismo los del país, porque hay un proyecto que vengo apoyando y que quiero ponerle la ficha este año, que es la Red Iberoamericana de Clubes Fotográficos. Entonces, los que estén interesados, búsquenos en Facebook, Asociación Club Fotográfico Envigado, o en Instagram, para que nos dejen su mensaje y estaríamos programando para que se sienten aquí con nosotros a hablar de fotografía. Bueno, Juan, ahorita hablaste que estabas proyectando a la full frame. Sí. ¿Y qué más vas a hacer para estudiar fotografía? ¿Qué estás proyectando? Bueno, ahora el lunes 10 de febrero inicio nuevamente estudios después de mucho tiempo de haber frenado. ¿Y estabas quieto hace rato? Hace mucho tiempo, desde que nació la niña mayor, que ya tiene 6 años. digamos que pues uno aprovecha las noches para estudiar por el trabajo, entonces cuando estaba en Yurupari y ya nació la niña, entonces ya frené pues con Yurupari, ¿cierto? Sí. Ahora va a empezar aquí en la Escuela de Artes de Borarango, que tiene un programa de fotografía avanzado de 4 semestres. Entonces el próximo lunes empezamos, si Dios quiere, el primer semestre. Ah, fantástico, qué bueno. Qué bueno que la Débora esté haciendo ese tipo de programas para que los fotógrafos del área metropolitana tengan un espacio más de estudio en nuestra capital. Realmente es muy interesante y realmente están acá cerca. Esta fotografía es... con esta fotografía que participamos en la Copa Mundo. Y quiero hacer mucho énfasis en la Copa Mundo porque es un evento que se hace cada año, lo hace la FIAP, y participamos por Colombia, el único club fotográfico que participó. Esta fotografía es de Juan Bonet. Cuando salieron los resultados, esperemos que Juan esté viendo el programa en Argentina, él dijo que no iba a volver a mandar pájaros. A mandar flores. Yo creo que hay que mandar de todo porque uno no sabe quiénes van a ser los jurados. Nos fue muy bien en los resultados, vamos a irlas comentando un poquito. Ahí están las tuyas también. Esta es de Juan Bonet también. Esa, porque la convocatoria permite que participe un fotógrafo extranjero en el club de otro país. Por Argentina participaron como 5 clubes, me parece. Esta es de... Esas dos son del compañero Juan Camilo Areiza. Esta
fotografía, déjanosla un ratico, esta fotografía es excelente. Y esta fotografía obtuvo 18 puntos, bueno, fue la que mejor puntaje tuvo de los participantes del club. Y va a salir en el PDF o en el libro que ellos deben de estar publicando esta semana. Ellos dijeron que salía entre el 2 y el 3 de febrero. Entonces debe estar saliendo esta semana y quedará ya el registro como la fotografía número 1 del Club Fotográfico Envigado. Esta es de Juan, que también participó. ¿Qué puntaje sacaste ahí, Juan? Estuve debajito de él. En el segundo nivel de calificación del club quedó esta. Ajá. Creo que quedaron dos como en el mismo nivel. Quedó muy bien calificada, incluso pues me sorprendió. Y después cuando estuvimos hablando de la participación en el concurso, decíamos, bueno, pero ¿qué están teniendo en cuenta para calificar, cierto? Porque digamos que técnicamente pues puede no ser una gran fotografía, pero entonces de pronto a ellos lo que hablamos ahora les llamó la atención fue la forma de los niños disfrutar el momento. Así no sabemos todavía qué pudo haber sido, pero esta quedó muy bien puntuada en la participación. Más teniendo en cuenta que cuando ingresamos a analizar la participación, vimos que la calidad de las fotografías que habían participado en años anteriores era pues... un tema totalmente diferente. No, pero mejor dicho, no se quedaba... Era asustado y desmotivado para participar, porque es una calidad impresionante. O sea, el trabajo que hacen y el esfuerzo que hacen los clubes para participar de este concurso, pues realmente es algo que vale la pena pues como valorar, porque son trabajos que uno se queda aterrado de la gran calidad que tienen. Entonces, muchas gracias. Lo que parece que esta fotografía, yo creo, Juan, y para nuestros televidentes, que tiene un tema que es muy latino, que es muy propio, que es muy nuestro, que es una de las cosas que en Europa no se ve. La muestra fotografía también es tuya y quedó como 14 o 15 puntos. Creo que sí. En el punto de calificación. Entonces, una fotografía que a nivel asiático, a nivel de Europa, no es tan común verla. Y eso es muy importante para que los clubes de fotografía de Colombia se animen y participen en este año. Nosotros abrimos la puerta, espero que muchos clubes fotográficos participen, siquiera unos 7 o 8 de los que tenemos en Colombia. Esta fotografía, Juan, ¿esa es de quién? No recuerdo bien. Esta es de Jorge, me parece. Las dos que están pasando. Esta es del compañero Saúl, que me sorprendió mucho el trabajo de Saúl. Me sorprendió porque quedó muy bien calificado. Quedó con 16, 17 puntos, me parece. Este concurso lo califican de 1 a 20. Nosotros todos los del club quedamos por encima de 12 puntos. Entonces me pareció que era un trabajo muy, muy interesante para el trabajo nuestro. Esta es de Saúl. Nosotros nos vamos mucho por el retrato. Entonces ese es un tema que fortalece mucho al Club Fotográfico Envigado, porque hemos venido trabajando desde hace 2 o 3 años muy fuerte este tema. Este es uno de los últimos compañeros que ingresó, Alejandro. Este es de Ani. Estas dos. Ani siempre haciendo una propuesta muy atrevida. Este es de Juan, de Darío. Esas dos son de Darío. ¿Por qué no debíamos presentar esta? Esta es mía. Yo soy mucho más clásico, pues, y esta también es una fotografía mía. Esta es de Jorge Tres Palacios. Con esta foto me encanta. Esta es muy buena. Esta foto me encanta porque es que yo me imaginaba cuando él me mandó esa foto, era el tarrito de mantequilla ahí al lado para untarle a la arepita. No, y tiene una luz natural espectacular. Sí, sí, técnicamente es una foto muy, muy, muy bien lograda, con luz natural, muy sabrosa. Es una foto muy, muy buena. Ese es parte del trabajo que hacemos en los clubes fotográficos, ponernos retos. El año pasado en la asamblea pusimos el reto de participar en el campeonato mundial. El reto de este año es superar el puntaje que hicimos en el 2019 y tenemos que empezar a prepararnos desde ya para esa participación. No sabemos quiénes van a participar de los asociados, hay que elegir un material para enviarlo
y estamos en ese proceso, empezar a prepararnos, a empezar a participar con los retos. Bueno, Juan, ¿qué reto tenés así fuera del viaje? No, Luis, digamos que como es lo que disfruto es viajar y tomar fotografías, la idea es seguir avanzando pues como a nivel de conocimientos para poder tomar cada día mejores fotografías y aprovechar mucho esos viajes que hago para traer los mejores resultados posibles, ¿cierto? Entonces, para mí hay una gran satisfacción en sentarme luego de un viaje a mirar los álbumes, a hojearlos, a recordar los lugares. Entonces, más que reto, es como lo disfruto, ¿cierto? Entonces, como no tengo, digamos, un incentivo salarial, un incentivo económico que me lleve a tener que estar pensando más allá de disfrutar la fotografía, pues mi reto es continuar disfrutando y aprendiendo mucho. Bueno, veo que estás trabajando mucho la luz natural. ¿Qué? ¿O estás trabajando flashes? No. Yo tengo un flash, hace como 5 años y yo creo que no lo usé 3 veces. No me gusta el flash. ¿Cito ese flash? Sí. Esto fue también en las primeras salidas que hicimos, que estábamos trabajando movimiento y también luz natural. ¿Sí? ¿Pero a dónde hicimos esta? Yo no me acuerdo. Esto fue en el parque, como en el Parque de los Deseos, por esa zona ahí del Parque de los Deseos. O sea, frente a empresas públicas, sí, por ahí, por esas zonas. En esas palmeras, eso fue en la noche pues que hicimos esas tomas. Ahí estábamos como ensayando a ver cómo funcionaba noche y movimiento. Y el resultado me pareció bonito, pues, y aún hoy me sigue pareciendo bonito. O sea, esa todavía no sale de tu archivo. No, esa no sale, pero esa fue de las primeras también. Es un paseo hace aproximadamente, no, por ahí 12 años, a los Llanos, que esta foto la puede tomar cualquiera, pues, con su celular. Pero para ese entonces, que apenas estaba arrancando, esto era un gran logro, pues, tener una foto. Sí, genial, este, claro. Otra cosa que veo en tu trabajo y es que casi no haces Photoshop. Trato de hacer muy poquito, o sea, que no se note mucho. Por ahí estuve en un tiempo ensayando Lightroom. Sí. HDR. Sí. En un programita muy interesante que se llama Dynamic Photo. Ajá. Digamos que lleva las fotos a un nivel de como de realismo mucho más de lo normal, entonces ya quedan demasiado, pues, digamos, hasta ficticias, ¿cierto? Pero me parece que el resultado es bacano. Pero en términos normales trato de que la foto sea muy natural. Esto fue también hace muchísimos años en Boyacá, que vi esa casa y me encantó. Y esas florecitas incluso son alticas, pues, o sea, uno camina por ahí y les llegan como a la cintura. Pero son fotos, pues, de cuando estábamos empezando. Pero es muy buena foto, es muy buena foto. Esto es lo mismo, cuando estaba empezando con el lente macro que compré, entonces a mí ya me parecía que era muy bonita el hecho de tener pues el animalito ahí, ya después que uno empieza a ver más. Y cuando uno empieza a investigar cómo hacen una fotografía macro, que realmente son casi 12 o 13 fotos unidas en Photoshop para que quede enfocado todo el insecto, la una es las alitas, el otro son los ojos, la otra son, y las unen. Entonces, realmente eso es lo que uno tiene que saber de fotografía. Una foto macro, para uno hacerla como la tiene en el libro, la ven los libros, es muy compleja. No, es muy compleja. Esto es lo que te decía Luis de HDR, mira. Entonces, ahí se le ve pues como el retoque, eso como lleva a un extremo como de realismo. Pero ese extremo de realismo, pues usted puede ver eso así en el momento en el que va, pero usted en una foto no va a ver eso así, ¿cierto? Sí. La cámara no capta eso así, o no captaba, ahora no las captaba, cámaras vienen con HDR también muy bueno. Entonces, eso fue en esa época, hace muchísimos años, pues que estuve haciendo unos ensayos como con HDR. Pero eso es muy importante el tema que acabas de tocar, Juan, de que el fotógrafo revele propiamente sus fotos y haga el proceso en el computador, utilice el software que utilice. Porque ese momento de captura es muy importante para poder lograr un buen revelado. Si uno se lo entrega a una persona que no estuvo allá, él se va a imaginar cosas y muchas veces no es lo que el fotógrafo quiere. Entonces es muy importante ese proceso. Esta también tiene HDR, ese detalle en las tejas, ese detalle en el piso, pues digamos que eso no salía así de la cámara, ¿cierto? Entonces esto fue por esa época que empecé como a trabajar ese tema. Me parecen bonitas, pues, y yo creo que tampoco esta no está tan llevada tan al extremo, ¿cierto? Pero sí es una foto que no es lo que normalmente sale en una foto, pues, sin retoque, ¿cierto? Sí, el revelado es importantísimo. Yo no me acostumbraba a revelar y un amigo español una vez me puso un mensaje y me dijo, vea Luis, revele, utilice tal programa, suba los tonos de las nubes para que le dé más volumen.
Y dije, tengo que empezar a investigar este tema. Esa jaladita de orejas me sirvió para mejorar mucho mi trabajo. Por la empresa que Guajira. Acabo de pasar, esa fue en La Guajira, pero entonces ahí es cuando la diferencia cuando uno está empezando a cuando uno ya lleva un poquito más de recorrido. Entonces, una niña por allá de espaldas y de lejos le tomé la foto y listo. Pero ahí hubiera podido haber aprovechado mucho más la niña si hubiera estado de frente, si hubiera estado cerquita, ¿cierto? Entonces, sí. Digamos que uno va perdiendo esa timidez con el tiempo. Ajá. Por ahí hay una de unas viejitas en Cuba que se las tomé casi que al escondido y ya después yo decía, hasta aquí vea tanto potencial en estas tres viejitas que si no hubiera estado pues como tímido hubiera sacado de pronto unas muy buenas fotografías. Esta es del Amazonas. También me encantó esa foto pues como por la ternura pues de los miquitos ahí. Todo esto es en el Amazonas. Bueno, nos vamos a un corte de comerciales y enseguida regresamos a seguir viendo las fotografías de Juan, un proceso que se ha realizado bajo la asesoría del Club Fotográfico Envigado. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos. Con tu primer error. Con tu primer beso. Está contigo cuando ganas. Cuando pierdes. Cuando te vuelves a levantar. En cada momento. La puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban, como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Si salgo riéndome, no sé, le pido disculpas a mis televidentes, lo que pasa es que aquí le hacen bullying a uno también. Entonces, vamos a seguir viendo imágenes y vamos a ir conversando de ellas, pero una invitación muy especial a los que estén interesados en pertenecer al Club Fotográfico Envigado, tener conocimiento de nuestra programación, que visiten nuestra página web y que estén enterados de nuestras redes sociales. Bueno, Juan, vamos a seguir viendo algunas fotografías y vamos conversando un poquito de... ¿Por qué ese cambio de cámara? ¿Qué cámara estás investigando? ¿Cuál ha sido el proceso para llegar a tomar esa decisión de una full frame? Listo, digamos Luis que con la cámara que tengo en este momento y el lente de retrato que utilizo, que es el 50 milímetros, el cuadro es muy cerrado, ¿cierto? Entonces sí. Se tiene que acercar uno mucho a la persona, que no me parece mal, pero si usted quiere que quede la persona con un paisaje atrás, por ejemplo, pues se tiene que hacer usted ¿no? 8 metros, 10 metros. Entonces, sí, correcto. Se dificulta mucho. Con la full frame, entonces ya, uno está a la misma distancia, pero el plano es mucho más abierto. Vienen sensores de mejor calidad, entonces dan una mejor calidad también en la fotografía. Entonces, pienso que ya es hora como evolucionar hacia allá, ¿cierto? Estoy averiguando Canon 5D, Ajá. Pero Canon 5D digamos que es costosa. Pero entonces leí muy buenos comentarios de la Canon 6D Mark II, que sí. Viene full frame, que es una cámara que vale $1,100 en este momento,
Y que tiene pues muchas capacidades. ¿Esa fotografía es tuya? Muy buena. Sí, esto fue una de lo que hablábamos ahora, de los ensayos con las estrellas. Y vos bregando que te quedara como la viste en la National Geographic. No, pero quedé contento. No, fue muy buen resultado. Qué bonitas las nubecitas ahí movidas, las estrellas. Me pareció que el resultado no fue tan malo. Pero realmente me quiero meter por este cuento, me quiero meter a aprender a ver cómo es que se toman pues las fotos de esas, las constelaciones que uno ve, de la Vía Láctea. La verdad es que hay varias aplicaciones, hay una aplicación que la voy a poner en el celular, sí, y te dice cómo va a estar la Vía Láctea el día donde vas a ir. Sí. Muy interesante. Este plano me gustó mucho. Esta también es de hace mucho tiempo, digamos que yo dividí las fotos como en tres periodos, el inicial que fue el que ya vimos. Este es un periodo medio cuando uno ya empieza a ver más allá de la simple guacamaya, ¿cierto? Entonces sí. Uno al principio ve una guacamaya y le toma la guacamaya. Aquí es cuando uno ya empieza a ver que este pedacito de la guacamaya es interesante, sea la cabeza, sea las alas. Entonces con estas dos participé hace muchos años en un concurso en el zoológico y no ganaron, pero quedaron entre las finalistas también y quedé súper contento porque estaba muy nuevo en eso. Ajá, ¿sí? Correcto. Entonces son fotos en las que uno empieza como a ver un poquito más. Esta fue en Cuba. Me gustó mucho porque ahí resume lo que es Cuba, o sea, ahí realmente uno ve que es un país que es como viajar al pasado, que los carros son antiguos, que los lugares, los muros son deteriorados y que para mí ese es el encanto de Cuba, ¿cierto? Entonces, son fotos como que quieren mostrar eso, o sea, cómo es el carro, cómo son las viviendas, hay algunas de cómo vive la gente en Cuba. Estas son las tres señoras que estás diciendo ahorita. Estas son las tres, eso me cae en la cámara por aquí abajo porque escondida. Pero realmente si me hubiera acercado a ellas, si hubiera hablado como hablé con las viejitas que le mostré ahorita, seguramente hubiera salido pues buen material de acá. Estas también son en Cuba, ya más como de mostrar allá cómo vive la gente, cómo se viste, como la tranquilidad de los habitantes. Uno ve a la gente muy tranquila, como disfrutando pues como el momento, no como con los estrés de las grandes ciudades, del movimiento, de las carreras, no. Allá, no de las carreras cuando uno baja acá al centro de Medellín. No, que... nada de eso, no. O sea, como la persona puede ir tranquila. Esta foto la tomé en San Diego, en California, porque mira que allá abajo está la estatua del beso cuando terminó la guerra, que eso es una foto supremamente famosa. Entonces sí. Cuando vi la escena me pareció pues como muy llamativa. Estas son también de California, ya como de mostrar más los lugares pues respecto a viajes, ¿cierto? Sí. Lugares que me llamaron la atención. Este es el Balboa Park, que es en San Diego, que es supremamente bonito. Este es el muelle de Santa Mónica, donde graban Guardianes de la Bahía. Esta es la calle de las Estrellas en Hollywood, que también quedé desilusionado de esa calle de las Estrellas. Este es Los Ángeles, este es Sausalito, que es un lugar espectacular. Al fondo se ven unas casas en unas peñas, eso sí. Son unas mansiones hermosísimas. Esto es en San Francisco también, unas casas muy famosas que hay allá. Ustedes van como mostrar los lugares diferentes, ¿cierto? Usted no ve nada parecido a Medellín, pues ahí. Bueno, nos despedimos de nuestros televidentes, Juan. Listo, entonces muchas gracias, Luis, por la invitación. Si me vuelve a invitar después del viaje por aquí, traigo material nuevo, esperemos que sí. Esperemos que ese virus lo puedan controlar. Sí, que se solucione el problema que está como tu viaje tranquilamente. No, muchas gracias. A nuestros televidentes, un Dios les pague por permitirnos estar en sus casas en este nuevo año, iniciando un nuevo programa con cosas nuevas que les queremos traer y los esperamos dentro de 8 días. Muchísimas gracias a todos.